Capítulo 7. El ejército de Gedeón se reduce a 300 hombres. Atemorizan a los ejércitos mayanitas con trompetas y antorchas. Los mayanitas luchan entre ellos mismos, huyen y son derrotados por Israel. Levantándose pues de mañana, Jeroboal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y estaba el campamento de los mayanitas al norte, cerca del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo está contigo, es mucho para que yo entregue a los mayanitas en sus manos, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi propia mano me ha salvado. Y ahora, has de pregonar a oídos del pueblo, diciendo: el que tema y se entremezca, regrese desde el monte Galaad. Y regresaron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí yo te los pondré a prueba, y del que yo te diga, vaya, esté contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, ese no vaya contigo, ese no irá. Entonces Gedeón llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: a cualquiera que lama las aguas con su lengua, como lame el perro, lo pondrás aparte a sí mismo, a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron el agua, llevándola con la mano a la boca, 300 hombres, pero todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con esos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todas las demás gentes, cada uno a su lugar. Y el pueblo tomó en sus manos provisiones, y también sus trompetas, y él envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y estaba el campamento de Madián abajo en el valle. Y aconteció que aquella misma noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú al campamento con Jura, tu criado, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se fortalecerán y descenderás al campamento. Y él descendió con Jura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas y los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Y cuando llegó Gedeón, y aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la volcó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los mayanitas con todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y dividió los 300 hombres en 3 escuadrones, y puso trompetas en manos de todos ellos, y cantaron vacíos con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue a las afueras del campamento como yo hago, así haréis vosotros. Yo tocaré la trompeta y también todos los que están conmigo, y entonces vosotros también tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento. Al principio de la guardia intermedia, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron: la espada por Jehová y por Gedeón. Y permaneció cada uno en su lugar alrededor del campamento, y todos los del campamento echaron a correr y gritaron y huyeron. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento,
y los del campamento huyeron hasta Besita, en dirección a Cesarea, hasta la frontera de Abel Meholá, cerca de Tabal. Y se convocó a los hombres de Israel, de Neftalí y de Aser y de todo Manasés, y persiguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todos los montes de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados hasta Betbará y el Jordán. Y se convocó a todos los hombres de Efraín, y tomaron los vados hasta Betbará y el Jordán. Y capturaron a dos príncipes de los madianitas, a Oreb y a Zed, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zed lo mataron en el lagar de Zed. Y después que persiguieron a los madianitas, llevaron las cabezas de Oreb y de Zed a Gedeón, al otro lado del Jordán.